Amigos, llegué hasta el hospital abandonado de los muertos, como se le conoce a este lugar aquí en Sevilla, España. Uno de los lugares en toda España con más manifestación paranormal. Vamos a conocerlo, vamos a adentrarnos a este hospital abandonado de los muertos y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar y conocer de este magnífico lugar con actividad paranormal aquí en Sevilla. Vamos a conocerlo. Pues bueno, amigos, ya nos encontramos dentro de este sanatorio de los muertos aquí en Sevilla, España. Un lugar que dicen, cuentan que hay bastante actividad paranormal. Conforme nos vayamos adentrando a este sanatorio de los muertos, les voy a ir contando un poco o lo que yo sé de la historia de este lugar, amigos, que tiene una historia bastante interesante. Este sanatorio de los muertos, amigos, fue construido por norteamericanos. Este lugar o el terreno, los terrenos, fueron vendidos por el dictador o el general Franco español a el gobierno de los Estados Unidos para que pudiera poner bases militares aquí en España, para no correr riesgo de que por su país estuvieran pasando armas nucleares. Franco otorgó estos terrenos al gobierno de los Estados Unidos para construir este hospital, que en principio fue un hospital militar y después se convertiría en un hospital, pues, normal. Como en todo hospital, ha muerto muchísima gente dentro de estas paredes, Escucho pasos, puedo escuchar pasos. Aunque es de día, amigos, dicen que es un lugar bastante fuerte y peligroso. Aunque sea la hora que sea, se puede sentir, se eriza. Uy, se escuchan golpes como si se quebraran cristales. No hay cristales que puedan ser rotos en este lugar. Es un hospital bastante grande. Pero hay una historia. Miren, estoy erizado en este lugar y son aquí en España las 6:40 de la tarde. Y sigo escuchando los cristales, pero no hay o no he visto ninguna ventana, no he visto absolutamente nada. Hay una historia, siento como si alguien me viniera siguiendo. Hay una historia sobre una niña que varias personas, curiosos, sevillanos que vienen a visitar este lugar por las historias de actividad paranormal que tiene. Uy. ¿Hola? Vaya que es bastante tenebroso este lugar, amigos. Es bastante aterrador, ustedes lo pueden ver. No me quiero imaginar este hospital de noche. Ahí no sé qué sería. Voy a poner la luz de mi teléfono para poder... Uy, ahí se siente algo feo, algo horrible. Ahí hay unas escaleras. ¿Hola? ¡Wow! Estoy pasando saliva dentro de este lugar. ¿Qué?
Amigos, les comento que esto es de día. No me quiero imaginar lo que pueda pasar aquí por las noches. Eso, ese lugar, no sé a dónde me lleve esas escaleras. Sigo contando la historia de esa niña. Es que los pasillos, amigos, erizan la piel. Se siente, se puede sentir esa energía de todo el tiempo que lleva este lugar en abandono. Esas personas que han perdido la vida en este lugar, aparte que se cuenta que ven muchas sombras. Ven sombras, escuchan lamentos, ven personas que rondan por estas paredes, por estos pasillos. Pero la historia de la... Escucho golpes. La historia de la niña. Se dice que es una niña, niña o niño, aproximadamente de 10 años, vestida de ropas finas, así es como lo leí, vestida de ropas finas, que fue arrojada a un pozo. Desconozco dónde esté el pozo donde fue arrojada esa niña, pero se dice que ahí perdió la vida. Escucho golpes, amigos, y aquí no hay nadie, pero nadie. Miren, es otra parte. Esa es otra parte. Yo creo que es muy difícil en un día. Uy, 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 uy. Sentí que alguien... Amigos, es algo complicado explorar solo estos lugares, aunque sean de día. Esta es otra parte de este hospital. La verdad que es bastante grande. Es un lugar bastante grande. Desconozco dónde esté el pozo. Estoy erizado. Desconozco dónde se encuentre ese pozo donde dice la historia que arrojaron a la niña y la niña perdió la vida. La han visto muchísima gente, pero muchísima gente rondar estos pasillos, pero sobre todo este edificio. Este edificio es donde se ha visto rondar la niña. Pero que aquel también se ve bastante, bastante aterrador. Vamos a subir a la segunda planta, porque yo de verdad estoy erizado y me encuentro de día, amigos, que vamos a este lugar a venir de noche. He leído también un poco que, bueno, hay que tener cuidado porque es un lugar peligroso, que puede haber derrumbes. Puede haber derrumbes. Y entonces, pues, puede haber algún peligro de que pueda caer. Entonces vamos a ir con mucho cuidado. Hola. Porque aunque sea día, este lugar puede tener bastante manifestación en psicofonía, y si corremos con suerte, pues podremos captar algo que se pueda ver. Escucho voces. Hola. Dicen que han escuchado muchas psicofonías.
de esta pequeña. Aquí está cómo se está cayendo este lugar. Así es que hay que ir un poco despacio. Hola. Estas escaleras, miren, esa leyenda, la muerte estuvo aquí. Verdad que son cosas, amigos, que tal vez se vean mucho, muy simples. Se vean simples a simple vista. Aquí pueden leer esto: marchaos, el mal vive en estas paredes, cruces invertidas, bastantes leyendas de muertos, de muerte, cruces, bastante tipo de cosas de esas. Yo quiero imaginar que es de la gente que viene a este lugar con la curiosidad de encontrar algún tipo de manifestación paranormal. Es un lugar bastante grande para recorrer. Imposible recorrer en una sola noche o en un solo día, en una sola exploración. Allá está la otra parte, que también es bastante amplia y que de hecho se me hace ver algo por ahí de frente. Solo un pequeño recorrido, porque solamente estoy conociendo un poco de lo que voy a venir a explorar de noche a este sanatorio de los muertos. Este lugar debe ser una verdadera locura entrar solo y de noche, porque no sabes lo que te puedas encontrar. Se ve que aquí hay vandalismo, que hay rapiña. Entonces te puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Te puedes encontrar cualquier cosa en este lugar, cualquier actividad, ya sea paranormal o sea... Hola. Escuché como que corrieron. Hola. Pero aquí no hay nadie. Se escuchó como que corrieron, pero no hay absolutamente nadie, amigos. Vengo completamente solo. Y lo pueden ver. Y pues bueno, yo creo que un lugar bastante interesante. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola. Vamos a seguir, porque no se ve nadie por este lugar.
lugar bastante interesante. Aquí pueden ver la parte de arriba. Tercer piso. Tres pisos en este lugar. Es un lugar que te enchina, sin duda te enchina la piel de una manera impresionante. Lo que se siente en este lugar, lo que se escucha en este lugar, bastante manifestación. ¿Hay alguien? Voy a llevar un poco así la cámara porque tengo la sensación de que vinieran detrás de mí. Así es que voy a llevar un poco así la cámara para que ustedes, uy, se me subió algo abajo, para que ustedes conozcan de día lo que es este sanatorio de los muertos aquí en Sevilla. Amigos, la historia de esta pequeña. Escuchan cosas raras de esta pequeña en que cuentan haber visto en estas habitaciones de este antiguo hospital. Un hospital que comenzó siendo un hospital militar, una base militar de los Estados Unidos dentro del territorio español. Una historia bastante interesante para que ustedes puedan conocer a fondo la historia de este antiguo hospital de los muertos. Pueden ir en Google, lo pueden buscar y pueden encontrar la historia perfectamente bien de cuando el general Franco vendió estos terrenos, obviamente a cambio de algo que le interesaba a los españoles. Se lo vendió estos terrenos a el gobierno norteamericano, aparte que queda cerquita o al lado del aeropuerto de aquí de Sevilla, España. Yo me despido, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este pequeño recorrido de día aquí en el Sanatorio de los Muertos en Sevilla, España. Espero me puedan acompañar en una exploración por la noche, porque este lugar debe de estar plagado de manifestación paranormal. Muchísimas gracias, soy Munra Vlogs y nos vemos en un próximo video.